Amelio. Amelio le gusta el riesgo. ¿Hay una pantera que está matando mascotas? No pasa nada. Ya voy yo a dormir al lado de ella. Yo soy su colega. Soy Amelio, coño. Confía en mí. Trust me. I'm your friend. Bro. De animal tu animal. Algo así le estará diciendo. Porque Amelio es un negociador nato. Muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld. Hoy tenemos un rescate que hacer. ¿Cómo saldrá? Vamos a verlo. A ver, venimos a pagar. Joaquín, ¿vienes a pagar tú? Arseni, que te estás quemando. Un colono necesita ser rescatado. De hecho, se ha quemado. De hecho, se ha quemado. Vale, Luisa, rescata a Arseni, rápido. No era la más indicada. Se nos muere, se nos muere. Quemadura, quemadura, quemadura. Vamos, Luisa. Molly, bueno, Molly va a tener que curar ahora. Rápido, Joaquín. Extingue, 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 eso es. Extingue, extingue, no, no, esto, espérate, ahora, Arias. Extinguir eso, rápido, antes de que se extienda. Venga, 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 tú puedes, Joaquín. Venga, Luisa te ayuda. Molly, estás durmiendo, pero no quiero que duermas. ¿Dónde está Arseni? Salud a Arseni, no muere. Y la salud de Espe, sin peligro inmediato. Disparo de revólver. Joder, chaval. ¿Y Molly cómo está de necesidad? Está bien. Pues atiende a Espe. Lo que os digo, no sé. Estamos a punto. ¿Se va a recuperar Luisa? Pues ¡pum! Asalto, fuego, desmayo. Dios, atienda a Espe. Vamos, rápido. Venga, a ver si terminamos de apagar esto, que es necesario. Arias. Eso también. No, 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 no. Que hay que apagar eso. Que hay que apagar eso. Arseni se va a acostar. Dejamos el fuego, que le den por culo al fuego. A ver, señores, esto hay que apagarlo, ¿eh? Joaquín. Priorizar extinguir fuego. Molly. Venga, pon ahí a jugar a la piedra, claro, porque tiene, todo tiene sentido en esta vida. Lo que sea, pero venid. Es que no he designado el área. Apagad eso, tíos. Molly, apaga. Ah, que él no puede, creo. Incapaz de combatir incendios, claro. Claro. Uf. Luisa va a venir a ayudar. Hostia, 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 que se extiende, se extiende, se extiende. Peligro, peligro, peligro. Luisa, te necesito. Vamos, 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 vamos. Con ropa andrajosa, con no necesita tratamiento. No, si ya, si ya. Venga, vosotros podéis, espérate, que queda más área, seguro. Vale, justo. Y esta también. ¡Hala! ¡Dios de mi vida! Anda que. Esto, hay que cambiar esta piedra, ¿eh? Hay que cambiar esta piedra, pero ya, urgente. Hacer esta nueva. ¡Uf! Casi nos sale ardiendo la puñetera cocina entera. Y yo quien ya ha reparado esto. A ver, Arseni, salud, no peligra. Espe, salud, no peligra. Luisa, salud, no peligra. Todo el mundo. Oh, mundo, ¿cómo va? ¿Cuánto le queda a esto? 14 días. 14 días, se nos escapará, Dios. Pues nada, vamos a ver. Habrá que reasignarle las tareas ahora a la Arseni. De nuevo reasignar tareas. Vamos a ver, trabajo. Arseni, primero bombero, obviamente un 1, paciente un 1, medicina tienes un 6. Te ordenamos en medicina. Te vamos a dejar un 3. Reposo un 1, obviamente. Control un 3 con todo el mundo. Prisión. Tienes un 4. Enfermedad, infección. Arseni. Muy bien. Molly. Bueno, alimenta a quien tengas que alimentar. Vale. Y ahora. Estás atendiendo directamente, ¿no? La infección. Sí. Espérate, no. Limpia la sangre. Ahí está. Vaya a ser que pille infección de nuevo. Vale, pues lo dicho. Seguimos trabajando con los trabajos. Ah, por cierto. Ya que estamos las restricciones. De pegar a Arsene. Ahí estamos. ¿Qué me dices? Poca cantidad de alimentos. Ya se pondrá Molly ahora a trabajar, ¿no? Supongo.
Arseni y Espe, vale. Solo queda Arseni. Solo queda Arseni. No me lo puedo creer. Solo queda Arseni. ¡Oh, milagro! ¡Milagrísimo! No nos han traído ningún arma que mole, ¿no? Y esto... Cloa, cola... Deberíamos hacerlo. Mira, tenemos bastante alimento ahí hecho. No tenemos comida de supervivencia aún. Y deberíamos hacer alguna que otra tumba. Arseni queda. Salud, que está guay, ¿no? Vale, pues creo... que cuando liberemos a Arseni de la infección, que en teoría debería de salvarse, podemos hacer una expedición para intentar sacar los medicamentos, para intentar salvar al Rómulo y a la señora de una muerte casi segura. Mientras tanto están descansando. ¿Por qué es que estás haciendo? Estás jugando a la piedra a las 8. Pues los demás están porque están cansadísimos, ¿no? Supongo. Bueno, tampoco estaban tan cansados, ¿eh? Es que Espe está un poco más descansada, claro. Tiene sentido. ¿Cómo estamos? ¿Está todo el mundo equipado? Joaquín tiene pistola, Espe tiene el rifle, Molly tiene la Uzi, Luisa tiene la pistola, Arseni lo vamos a meter aquí y vamos a dejar tal a Rómulo y tal. Arseni no podía combatir. Bueno, sí puede combatir, pero tiene un cero. Con lo cual, lo que podemos hacer es dejar a Arseni en base, ya que encima tiene habilidades de todo, e ir con los demás, ¿vale? Ir con cuatro, con Molly, con Luisa, con Espe... Espérate, ¿Luisa? Sí, con Luisa, con Espe y con Joaquín. Seguimos, lo dicho, restricciones no. Tareas. Prisión. Nada, Doma. Doma creo que era bueno, Arseni. Sí, de hecho lo vamos a dejar en Doma. Cocina, Rómulo, Joaquín, Molly, Arseni. Tiene un 9 de cocina, Arseni. Vamos a quitar. Caza. No, construcción. Rómulo, Espe, Arseni. Arseni tiene un 5. Espe tiene un 6. Podemos hacer aquí un 2. Y dejarle un 3 a Espe. Cultivo va bien como va. Minería... se lo podemos dejar a Luisa. Y la tala... Arseni, ¿cuánto tiene en tala? Un 7. Es que tiene un... Joaquín tiene un 14. Forja... Arseni tiene un 5. Sastrería... Arseni tal... Arte... ¿Arte tenía...? Fabricar. Arseni está por detrás. O sea, no es el mejor, pero siempre está ahí. Vale, pues podemos quitárselo esto, ¿vale? Y dedicárselo, dejarle a Arseni, que se dedica a fabricar. Que Joaquín haga forja, por ejemplo. Y que Molly haga sastrería. O que Joaquín haga forja. No, porque realmente Joaquín es bueno en tala, ¿no? Tiene un 14 en tala. 5 y Joaquín tiene un 7. A ver, podemos dejarle un 2 a Arseni en sastrería. Y a Joaquín lo vamos a sacar de aquí. Lo vamos a dejar en tala. Ordenamos por tala. Joaquín tiene un 3. Luisa tiene un... Hostia, 14. A Arseni le ponemos un 4, por ejemplo, en tala. Y a la señora le quitamos tala. Y a Rómulo también le quitamos tala. ¿Qué me estás diciendo? Riesgo de colapso mayor. Arseni, porque se está muriendo de hambre, supongo. No. A ver, Arseni, biografía, tiro cuerpo a cuerpo, bueno, salud, la infección, Arseni, loco, vete a descansar, pero ya, que hay que tratarte esa infección, Molly. Molly, atiende a Arseni, pero ya, que se le ha escapado lo de la tal. ¿Cómo va la infección? ¿Inmunidad? 56, infección 49. Sí, se va a salvar tranquilamente. Está recuperando la esta. Vale, Espe ya está investigando de nuevo. Lo cual guay, ¿no? Habría que limpiar un poquito y tal, pero ok. Tenemos el almacén que nos va a petar. Arseni, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda de la infección? Puede ser tratado en 9 horas. Es un 66% de inmunidad. Es que quiero, hasta que no se le llegue la inmunidad al máximo, no quiero irme. Por el tema de que vaya a ser que... Pues de hecho vamos a poner que se autotrate por lo que sea. Pero no quiero pasarme hasta entonces. Luisa está replantando, todo recogido. ¡Qué alegría! Venga, vamos, quiero ver esto, a ver si se me ha escapado algo. Construcción. Rómulo, Espe, Arseni. ¿Por qué está en Arseni? Sí. Construcción, forja, sastrería. Y fabricar. Uf, igual le estoy cargando demasiado, pero de momento va a ser así hasta que recuperemos a Rómulo.
De momento va a ser así hasta que recuperemos a Rómulo, porque tampoco vamos a fabricar mucho más. Molly sigue fabricando comida. Sobre todo, Molly. Ah, claro, que no tenemos carne. Es decir, la supervivencia, pero no tenemos carne. Bueno, pero teniendo a Dumbo, por cierto, adiestrar Dumbo. Transporta, objeto aleatorio de vez en cuando, no. A ver, habría que enseñarlo de. Pero no, lo podemos utilizar de transporte, supongo. Podemos ir montados en Dumbo, ¿no? Para el rollo ese. Riesgo de colapso menor de Arseni. Expira en 7 horas. Puede ser tratado en 4. Inmunidad 84%. Está salvadísimo. Pero salvadísimo. ¡No te creo! ¡Oh! Cuchillo. ¿Y esto qué lleva? ¿Un pilum? ¿O qué es esto? Maza. Mother of God. Lo que os digo. Arseni está a punto de recuperar. Raideo. Venga, gracias. Arseni no tiene arma siquiera, ¿no? Pues Arseni, te necesito. Equívate el revólver, señores. Todos a reclutar. Vienen por abajo, ¿no? Vienen por allí. No sé si me va a dar tiempo a llegar. No me va a dar tiempo a llegar. No me va a dar tiempo a llegar. Pues todos por acá. A ver, Luisa. Vente aquí. Espe. Vente aquí. Arseni. Le ha dado. A ver, Luisa. Vente por aquí, Luisa. Sal por arriba. ¿Hacia dónde va? La torreta te va a reventar, loco. Vale, ese está muerto. Están huyendo. Biografía. Cocina, agricultura, artesano. Oye. Dispararle. Que no huya. Que no huya. A ver si le dan un disparo que se frene. No le dan. Va, dejadlo. Dejadlo. Arseni descansa. ha sido una falsa alarma. ¿Dónde vas? Salud. ¿Qué necesitas? ¿Necesidad? No tiene necesidad de nada. Descansar. Molly. Hostia, Molly, espérate. ¿Molly está tocado? Sin peligro inmediato. Tiene un disparo de revólver. Haz una cosa. No puedes. Arseni está totalmente recuperado. 92. Ah, que todavía no puede ser tratado. Vale. Ese es el tema. Bueno, solo tenemos a Molly tocado. Un poquito. Sin peligro inmediato. A descansar. ¿Te has tratado tú mismo? Sí. No, no se ha tratado a sí mismo. Luisa. Joder. Luisa, ahora. Vale, está todo el mundo de reclutado. No ganamos, loco. Para cadáveres. Venga, a ver. Joaquín, vas a hacer una cosa. Antes de irte a dormir, hazme esas tres tumbas. Ya enterraremos a la gente. Espe. Bueno, descansarás ahora. Igual deberías de. Por cierto, ¿Arseni se ha recuperado? No está recuperado. Bueno, está 99% de inmunidad. Sí, va a terminar la inmunidad. Perfecto. Emergencia médica. Inmunidad. No me asustes. Refugiado incapacitado. Radio, solicita vuestra ayuda. Está herida. No puede moverse. Sin vuestra ayuda morirá en 30 días. Tiene 30 años. Repite. E investigadora. Promete unirse si la ataca. Unai dice que puede haber peligro allí. Está cerca. ¿12 días? 15 días. ¿Nos vamos de aventuras o qué? Hay que hacer una. Por cierto, ¿por qué nadie ha tratado a Molly al final? ¿Por qué nadie? Espe. Atienda a Molly, por Dios. Tú misma. Que es tu marido, coñe. Venga. Es que tengo miedo de ir a rescatar a quien sea y que nos asalten. Y es como, no, hija de. Calidad 22%. Molly está ya. Vale. Debilitado, dolor leve. Necesidades. Necesita comer.
Arseni, ¿te has levantado ya? ¿O por qué? ¿Por qué estás a las 4 de la mañana despierto? Está fenómeno, ¿no? Estás fenomenón. Mira, el Gladius de acero. ¡Es una espada! ¡Coño, es una espada! Oye, pues esto me mola. Ese Gladius me lo iba a comer. Arseni, dame un favor. Traslada ese Gladius. Que esa espada, oye, nos puede valer para lo que sea. Ahí está. Tan, 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 tan. Han bajado de menos 68 a menos 78. Tendencia natural. Vale. Molly se va a recuperar hoy. Casi seguro. Espero. Porque tiene la barrica casi llena. Está casi llena, o sea que... Está... Sí. Vale, pues creo que vamos a preparar el raideo. Arseni, ¿has construido...? No, no has construido. Vamos a hacer una cosa, Arseni. No sé a qué vas. No sé ni a qué vas ni a dónde vas. Pero lo primero que vas a hacer es... traslado de ese tal. Que aquí hay una tumba ya hecha, pues la vas a trasladar. Venga. Espe está durmiendo. Despiértate, Espe. Comed y empezad a hacer las tareas diarias. Molly, supongo que se levantará de un momento a otro a lo largo del día de hoy. Y vamos a ir primero a rescatar a ese colono. A ver lo que nos encontramos. Volveremos con ese colono rescatado. Y por cierto, Arseni no le he dado nombre. Dale a Gladius a Luisa. ¿Luisa? Tiene tiro de cuerpo a cuerpo un 3, igual en los dos. No le he dado nombre a Arseni. Alguien que esté por el directo que no haya tenido personaje, que se manifieste ahora y luz pura de fuego. Y le doy el personaje de Arseni, ¿vale? Por darle a alguien. No sé cuántos somos, ¿cuántos estamos? Si alguien quiere, alguien que no es, que esté en el directo y tal, que se manifieste. Bueno, Arseni está comiendo, nos da un poco igual. Molly. De hecho, Molly. Movimiento debilitado, pero estás óptimo de los demás. A ver si se le pasa. De hecho, debería decirte que te pusieras a... Ah, no, se ha ido directamente a descansar. Para que se le pase, porque ya que nos movemos... Wow, energía. Energía voice. Energy voice. Quizá Espe... Arseni está talando. Molly está totalmente curado. Vale, pues del tirón, Molly, vas a comer, supongo, o te vas a poner directamente a cocinar como los grandes, ¿no? Porque está fenómeno. Pues... vámonos. Mundo. Caravana. Formar caravana. Se viene Dumbo. Se viene Dumbo. Se viene Molly. Se viene Espe. Se viene Joaquín. Y se viene Luisa. Objetos. Vamos a llevar comida. Espérate. Elige ruta. A rescatar. 0,4 días. Vale, y tenemos comida. Vamos a bajar un poco la comida. 1,8. En teoría nos sobra comida, ¿vale? Pero bueno, y vamos a llevar también medicinas, por si acaso. 5, 6, 6 medicinas. Aceptar. 1,8 días de comida y tendrá hambre rápidamente. Sí, venga. Aceptar. Confirmar. Vamos, esa caravana, rápido. Bueno, espérate, porque acercarse. Porque tienen que estar terminando de preparar las cosas y tal. Arseni, ponte a trabajar como un campeón. De hecho, lo que quiero que hagas ahora... ¿Tienes tala y eso? Creo que de colapso menor de Arseni. ¿Por qué? ¿Necesidad? ¿Estás bien? ¿Tienes estado de ánimo un poco tal? ¿Tienes tala asignado y tal? Sí, tiene tala asignado. Vale, pues vamos a priorizar... Ahí, párate. Traslado de balde solar, traslado de paneles solares, anteproyecto. Es que quiero que tales ese árbol, tío. Supongo que si le digo que traslade, lo instalará. Espero. Ahí te he visto. Está, ah, no, está haciendo el suelo. Digo, ¿está haciendo el S? No, está haciendo el suelo. Vale. Vale, ya se han ido. Van a tardar muy poco, supongo, gracias a Dumbo. Nos debería de dar tiempo ir, volver, si no tenemos heridos o tal, que se recuperen y hacer otro viaje.
Desde aquí hasta aquí. Estamos hablando que tenemos un día de comida, o sea, 2 días ir y volver. Vamos a tardar aproximadamente 2 días, otro 2 para recuperarnos, otro y otro 2 para ir. 6 días. 6 días, más o menos. Y esto se va en 12. La mitad. Nos debería de sobrar. Arseni está haciendo suelo. Que me parece muy bien. Arseni. Pero, por cierto, ¿te han dejado comida para ti? Si te queda comida. Tendrías que reparar un huevo de cosas también. ¿Por qué está la medicina aquí, tíos? Y no lo tenemos aquí. Bueno, de momento me vale que esté ahí la medicina. No lo voy a negar. Creo que vamos a llegar de noche al raideo, ¿eh? ¿Por qué me sale...? Ah, bueno, claro, porque la señora Romulo tal. Vale, Arseni, pues creo... Tienes construcción, ¿no? ¿Tú, loco? Se lo asignamos a Oliver. ¡Oliver! Doméstico, ahí lo tenemos. ¡A currar, Oliver! Está construyendo un muro ahí por la cara. Me gustaría... Necesidad... Está bien, ¿no? Son las 7 de... Párate un segundo. Vente aquí... Trasladar blueprint necesita materiales, madera. ¿No tienes madera? ¿No hay madera? No tenemos nada, cero de madera. Hostia, chaval. Vale, pues entonces. Hazme las tumbas. Hazme las tumbas. Y luego, si eso, nos dedicamos a enterrar a la gente. Porque, en fin. Y el mundo está a punto, la caravana de llegar. Está a puntito de llegar y empieza a dar el salseo. Espero que no perdamos a nadie, por Dios. Espero no perder a nadie. Cápsula de carga. Y la ubicación del evento. ¿Qué es esto? ¡Penoxicilina! Debido a sin techo, ¿esto qué es? ¿Qué es? Dice un fármaco que para la prevención de infecciones bloquea la malaria, la enfermedad y el sueño y la plaga. Número cada 5 días. No, el sistema de medicamento no hace nada para curar las infecciones existentes. Solo previene las nuevas. Vale. Amigos en un pozo. F. Vale, pues Oliver. Vente a por esto. Tomar. No se puede trasladar. No hay sitios libres configurados. Es una droga. Es una droga, ¿no? Supongo. ¿Se considera droga esto? Esto me dice en qué grupo está. A ver, ¿dónde estaba, tíos? Siempre me pasa igual. Ha caído por aquí, leche, que no lo veo. Aquí está. Esto es una droga, belleza, en seres, estadísticas. Es un fármaco. Eso cuenta como... No, no entiendo por qué no... Manufacturas, medicinas, drogas... Penoxicilina, mira. Penoxicilina. Vale, ahora sí. Entonces, Oliver... Ahora sí. Trasladar y trasladar. ¿Qué ha pasado? Ah, digo, Dios, me ha asustado. ¿Qué estás haciendo? Vale, ya nada. ¡Mundo! Todavía no ha llegado. ¡Mundo! Hombre, tenemos un posible ataque de otro mecanoide con la tontería. Madre mía, se nos ha petado esta batería también. Eso lo podemos reparar luego. ¿Cuánta construcción tiene Oliver? Tiene un 5. Creo que el panel solar no lo puede hacer. Necesitamos aquí un riesgo de colapso mayor, Oliver. Bueno, va a dejar eso ya que haga lo que quiera. Que supongo que será descanso y comida, ¿no? Entre otras cosas. Incomodidad, tal. Dolores moderados, está cansado, ambiente desagradable, ha pasado... Awful bedroom. ¿Tiene alguna asignada para él? Sí, esa. Ropa andrajosa. Venga, pues a dormir, a descansar. Vamos a fijarnos en el mundo y vamos a darle caña. Está parado porque es de noche, ¿no? No estamos moviéndonos porque es de noche. Fijaos, ya viene el día. Un mundo que es un océano por un lado y medio mundo por el otro. En verdad está petadísimo, ¿eh? Fijaos. Está hiperpetado. Bueno, ¿vamos a llegar o qué? Supongo que Oliver estará a punto de levantarse. Ahí viene, que llega. Generando mapa del encuentro. Vale, hemos llegado. Estamos todos reclutados. No hay... Una biografía. Artesano, artista, médico, negociador, intelectual. Vale, Molly. Ofrecer ayuda. Y el resto, que venga por si acaso. Vamos a ir más despacito. Vaya a ser que nos asalten.
Participar en rescate. Has rescatado a Unai y se ha unido al grupo. Puedes tomar a ella contigo reformando la caravana. Vale, y Unai, salud. Golpe, golpe, brazo protésico. Oh, tiene un brazo protésico, por eso no puede hacer las cosas. Ok, vale, pues vamos a ver un momento. Un momento. Vamos a reclutar al personal. No ha habido acción. Perfecto por mí, porque así ahorramos un poquito de tal. Un lugar para dormir. Ahí. Esto lo vamos a asignar como médico. Molly rescata a Unai. No puedes, Molly. Atiende a Unai. No me seas. Atiende las heridas, que no sé las que son, pero las vas a golpe, golpe y brazo protésico. Solo los golpes, ¿no? No hay ninguna tal. Ropa andrajosa. No pasa nada. Esto va a ser cuestión de minutos. Todo el mundo está aquí vagando. En plan, venga, vamos a recoger. Por cierto, ahora que lo pienso, podríamos matar al causuario macho ese, ¿no? ¿O qué? Luisa, Espe, Joaquín. Venid. A atacar el causuario. ¡Pau! 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 Se está vengando. ¡No, no, 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 no! ¡Ataca a Molly! ¿En serio? Vale. Le ha pegado un picotazo a Molly. ¡Le ha roto la nariz! Ah, te puedes autoatender, ¿no, Molly? Pero bueno, vamos al primero a que... Ya, ya, ya. Vale, vosotros reclutaros. Comiendo bayas. Limpiando la sangre. Supongo que tratándole esto seremos más rápidos, ¿no? Movimiento muy malo. Movimiento muy malo, autotenderse, ¿no? Bueno, Molly no tiene ni tal, solo tiene la fractura, pero no pasa nada. Dolor leve. No, supongo que no nos frenará, solo le bajará un poco el estado de ánimo por el tema del dolor. Madre mía, tú. Los golpes. La pierna, claro, es que las dos piernas. Las dos piernas. Se están haciendo colegas, mientras tanto. Vamos a darle caña que lo atienda. Es que tiene una pila de golpes. ¡Hala, ya está! Vale, pues... Mundo. Reformar caravana. Nos vamos todos, Unai. Y objetos. Nos llevamos al causuario muerto. También. Aparte de todo eso. ¿Solo nos queda uno de comida? Elige ruta. De vuelta a casa. 1,47 días. Elige ruta. Aceptar. Venga. De camino para casa. Espero que no muera nadie de hambre. La última vez que pasó una cosa así, 0 días de comida. Bueno, pues volvemos a base. Vosotros estáis avanzando, ¿no? Sí, pasa que lentos que te cagas. 4 casillas por día. Bueno, vamos a ver. Oliver, ¿qué estás haciendo, loco? Creo que vamos a darle así rápido, porque total, de momento con Oliver solo podemos más o menos controlar el tema. Estás terminando de hacer las tumbas, vale. Riesgo de colapso menor. ¿De quién? ¿De Molly? Hombre, el hambre. Caravana está. Se ha quedado sin comida. Luisa. Supongo que comeréis algo, ¿no? Malditos. ¿Aguantáis un día y medio sin comer? Oliver, ¿qué estás haciendo? Vale, está dando por ahí sus movidas. Entierra ese hombre. Entierra ese hombre. No quedan más cadáveres. Solo queda ese. Porque el otro... El otro creo que está enterrado ya. Vale. No te creo. Pantera. Está buscando a Oliver para comérselo. No, 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 no. Una pantera macho está cazando a Ancea por comer, para comérselo. ¡Ancea! ¡Muerte de Ancea! Ya. Se te ha tirado la pantera. La ha pillado traición. Vamos a pasar de la pantera de momento, ¿eh? Oliver, vete a dormir. A ver si la pantera se aburre y se va. ¡Hija de puta! ¡Se va a dormir ahí! Se va a cargar a Melio. Molly está totalmente curado. ¡Qué bien! A ver, mobiliario. Vamos a probar por si acaso... Lucas de descanso para animales. Muere y duerme y muere. Sí. Amelio. Amelio le gusta el riesgo.
¿Hay una pantera que está matando mascotas? No pasa nada. Ya voy yo a dormir al lado de ella. Yo soy su colega. Soy Amelio, coño. Confía en mí. Trust me. I'm your friend. Bro. De animal tu animal. Algo así le estará diciendo. Porque Amelio es un negociador nato. No me puedo creer. No me puedo creer. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo capítulo le daremos nombre a Unai. Ya sabremos quién es el nuevo colono, ¿vale? Ahora mismo tiene nombre de juego. Y seguiremos con unos cuantos objetivos que todavía están por hacer porque tenemos que salvar a la gente que está en el criosueño. Y lo veremos, o veremos cómo se consigue en el próximo capítulo. Hasta entonces, chicos, ya sabéis que me podéis dejar el like y suscribir al canal si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Sed buenos! ¡Y adiós!